la presentación a cargo del gerente del Sistema de Transporte Unificado de Santa Marta, doctor Leonel García. Muy buenas noches a todos. Un saludo muy especial a todos los periodistas que nos acompañan, a nuestro alcalde Rafael Martínez, a todos y cada uno de los gerentes de las empresas de transporte, doctor Víctor Bermúdez, doctor Alfonso Castillo, la doctora Marta Jarao. Igualmente a los concejales que nos acompañan, el doctor Juan Carlos Palacio, el doctor Milton Piña, que nos acompañan en esta noche, y a todos y cada uno de los presentes aquí, que es de un agrado importante para nosotros, en el cual hoy lo que queremos es mostrarle a la ciudad un plan de mejoramiento, siendo este uno de los primeros actividades que le queremos presentar a la ciudadanía para mostrar que los transportadores estamos empeñados en generar un mejor servicio en la ciudad, y para lo cual hoy estamos haciendo la muestra o presentando este centro de monitoreo a la ciudad de Santa Marta. El Centro de Monitoreo de Transporte Público de Santa Marta es un ejemplo para Latinoamérica. Normalmente, la integración total de los transportadores, que es lo que ha ocurrido en nuestra ciudad, no se ha podido generar en ninguna de las otras ciudades de Latinoamérica. Siempre se han presentado problemas, como en cada una de las diferentes ciudades, donde los diferentes transportadores presentes en cada de las empresas han seguido cada uno por su lado, o se han unificado de 10, 3 se unifican y el resto quedan sueltos. Hoy en la ciudad de Santa Marta, las 4 empresas han tomado la determinación de hacer una unificación, la cual está plasmada en un convenio interinstitucional que, en el cual nace el Sistema Integrado de Transporte Urbano de la ciudad de Santa Marta, que es el STU. Esto invita a que nosotros tengamos una tecnología de punta para la gestión de transporte en el país. Lo que hoy ustedes irán a ver es una tecnología, por no decir, es la mejor que encontramos en el país sobre estos temas de gestión de flota y de conteo de pasajeros. En lo cual vamos a tener una información en tiempo real del transporte público que no se había podido tener antes. Hoy en estos 100 vehículos que tenemos con los equipos, nosotros lo estamos monitoreando en tiempo real. Ahorita que pasemos al centro de monitoreo, ustedes podrán darse cuenta qué es lo que está ocurriendo ahora mismo con nuestros vehículos que tienen estos equipos en las calles de Santa Marta. ¿Para qué sirve? Sirve para mirar que haya una ubicación en tiempo real de los vehículos. Nosotros hoy en estos vehículos podemos saber exactamente dónde se encuentran. ¿Para qué sirve? Para mirar también cuáles son las subidas y las bajadas de pasajeros, poder contabilizar cuántos pasajeros lleva un vehículo en cada una de las diferentes rutas que está prestando, saber en qué sitio exacto se están subiendo nuestros pasajeros a nuestros vehículos, saber en qué sitio exacto se están bajando nuestros pasajeros de nuestros vehículos. ¿Y qué ganamos con esto? Un control de la operación, un control de la evasión. ¿En qué sentido? Hoy vemos que con esto, al estar contando los pasajeros, sabemos de verdad qué es lo que está produciendo un vehículo en términos económicos. Que hay una gran evasión que se presenta por algunas personas que no pagan completo, o muchos de los que se suben y al final terminan pagando no la tarifa establecida, sino un valor inferior. Esto nos va a permitir que por lo menos se pague la tarifa en cada uno de los vehículos. ¿Qué ganamos con esto? Un ajuste a la operación en tiempo real. El sistema de monitoreo alerta sobre los tiempos entre vehículos. Podemos saber exactamente qué frecuencia necesitamos en cada una de nuestras rutas para que nuestros usuarios no tengan que esperar mucho tiempo un vehículo. Exactamente
mantener una eficiencia en la prestación del servicio de no enviar vehículos a que quemen gasolina, como dicen vulgarmente, sino que tengamos realmente los vehículos necesarios para transportar a la gente en los momentos indicados y en las rutas necesarias. ¿Qué ganamos con esto? Se embellece la ciudad cuando tú tienes un servicio con una mejor frecuencia, que están prestando un servicio parando en cada uno de los paraderos. Se va a ver una ciudad más armónica y como vamos a tener una mejor eficiencia, no vamos a estar de pronto enviando vehículos a que simplemente quemen gasolina, sino que salgan a prestar un servicio de transporte. Va a haber una mayor eficiencia, vamos a tener la oportunidad de saber exactamente en una ruta cuántos vehículos necesitamos y a qué frecuencia exactamente según la cantidad de pasajeros que estamos movilizando y a qué hora es que la persona necesita tener su vehículo en el paradero. Un servicio de calidad, de seguridad y confiabilidad. Vamos a estar con esto monitoreando de que sí se esté prestando el servicio hasta el final de la ruta, que cumplamos con los tiempos exactos, que la persona, como se va a estar, el vehículo, como lo vamos a estar monitoreando segundo a segundo, vamos a saber qué está haciendo en su recorrido desde su despacho hasta el final de la ruta. Va a haber un control de contingencias. Nosotros, al estar monitoreando la ruta segundo a segundo, cualquier problema que se nos presente, vamos a tener un mayor tiempo para actuar. Mientras que hoy tenemos un grupo de controles que nos realiza una persona, pero que tienen una separación entre ellos, algunos de unos 3 a 5 kilómetros. Mientras en ese tiempo, si se nos presenta un problema, hay que esperar a que tener la información para poder actuar. Hoy segundo a segundo estamos mirando si hay algún trancón, si toca que realizar algún desvío, si hay algún cierre de vía, y eso lo vamos a poder monitorear con estos equipos. Va a haber un servicio ordenado y fácil para usar para propios y visitantes. Con estos equipos, y eso lo vamos a estar mirando en un futuro, de que las personas puedan tener desde su celular, saber cuál es la ruta por donde pasa el vehículo, a qué hora va a pasar, y de esta manera ya sabe que en el punto donde esté cuál es la ruta que le va a pasar, y cualquier persona que llegue va a poder acceder a estas APP y poder utilizar este servicio. ¿Qué viene después? Información. ¿Qué rutas me sirven? Vamos a tener la posibilidad de que cada uno de los usuarios pueda acceder por internet cuáles son las rutas que hay en la ciudad y cuáles pasan por cada uno de los paraderos donde él se encuentra. ¿Dónde están los paraderos? ¿En cuánto tiempo llega mi bus? Saber exactamente si estoy parado en un paradero, en cuánto va a pasar la ruta que yo necesito para poder movilizarme. Porque aquí lo importante, y todo esto lo estamos haciendo para que nuestros usuarios tengan una mejor percepción y un servicio más agradable de transporte en la ciudad de Santa Marta. Esto ha sido uno de los empeños que hoy no es porque sea el alcalde, pero desde que estuvo como secretario de tránsito, ha sido el que le ha dado el impulso a todo este proceso, nos ha casi que jalado por las orejas, podría decirse eso, para que nosotros hoy estemos impulsando todas estas nuevas actividades con el fin de mejorar el transporte en la ciudad de Santa Marta. Y es el doctor Rafael Martínez que día a día nos ha venido casi que regañando, diciéndonos de que esto tenemos que montarlo, y por lo menos ya hoy es esto una realidad donde tenemos 100 vehículos en los cuales tenemos unos dispositivos de control de flota y de control de pasajeros. Hoy nosotros le hemos presentado y los vamos a presentar muy someramente cuáles son los mejoramientos que nosotros tenemos a corto plazo, unas actividades, que es una intervención en la Rosalía, que es uno de nuestros despachos, el cual este ya lo hicimos el 5 de junio. Vamos a hacer una adecuación de paraderos. Hoy en la ciudad, a pesar de que se cuenta con alguna infraestructura, nosotros queremos adecuar unos sitios para definirlos como paraderos en la ciudad. Además de los que ya hoy están construidos, utilizar algunos que hacen falta, delimitarlos para que los vehículos lleguen al paradero, que hoy no lo estamos haciendo. Eso lo vamos a hacer entre el 11 al 22 de julio. La inauguración del traslado de despacho del Curval fue una de las inquietudes de nuestro alcalde, en el cual sinceramente estábamos prestando un servicio en vacío, como se llama,
son 3 kilómetros subiendo y 3 kilómetros bajando desde el puente de Bonda hasta el Curval. Y decidimos trasladar el despacho del Curval para el sitio que se llama Pénjamo, ahí en Bonda, donde está exactamente el puente. Eso se va a realizar y a esto pues están desde ya cordialmente invitados. Tenemos una fecha tentativa de que se haga el 7 de julio, así que están cordialmente invitados a eso. Lo vamos a hacer en las instalaciones del despacho. La sensibilización a usuarios, esta es una campaña que también vamos a emprender, donde vamos a estar invitando al usuario a que utilice el paradero, a que sea amable con nuestros conductores, a que conozca cuáles son las rutas que nosotros tenemos. Una implementación en una campaña de comunicación. Desde mucho tiempo las empresas hemos estado casi que como aisladas del mundo. Hoy lo que queremos es mostrar todo lo que estamos haciendo, mostrar cuáles son nuestras rutas, cuáles son nuestros horarios, dónde quedan nuestras oficinas, dónde se pueden quejar, dónde pueden hacer cualquier actividad que nos atañe a nosotros, con el fin de podernos nosotros retroalimentar y poder realizar acciones que nos permitan prestar un mejor servicio en la ciudad. Tenemos también un apoyo y movilización a las fiestas del mar. Normalmente en las fiestas, a veces, como tenemos algunos eventos que llegan hasta altas horas de la noche, queremos también coordinar con nuestro transporte que podamos prestarle a la ciudadanía, que hoy las fiestas están hechas para el pueblo, que tengan la posibilidad de tomar un vehículo de transporte público a estas horas y se puedan movilizar en los diferentes eventos que desde la alcaldía se programen para la ciudad de Santa Marta. Va a haber un programa de estimulación con niños. Esto hoy aquí hasta lo resalto, es un compañero Freddy Bolaño, es una idea propia de él, en el cual lo que queremos es que los niños de Santa Marta, desde las diferentes escuelas, empiecen a conocer qué es lo que nosotros hacemos como transportadores y poder invitarlos a cómo es un despacho, cómo es una ruta, cómo programamos nosotros el plan de rodamiento cada día y poderlos montar en un vehículo para que ellos puedan conocer algunos sitios históricos de la ciudad. Un modelo de gestión del sistema estratégico de transporte público. Esto es algo que es, como quien dice, el estandarte de nuestro plan de mejoramiento. Hoy nosotros tenemos un modelo en el cual somos unas empresas afiliadoras y el fin es cambiar este modelo a ser unas empresas operadoras de transporte urbano. Esto va a ser lo fundamental para acabar con la guerra del centavo, porque vamos a cambiar la percepción del dinero por parte del conductor, que ya él no tenga sus ingresos por lo que produce prestando el servicio por cada pasajero que movilice, sino encuadrado en el esquema de una caja única que permita que cada cual, según los pasajeros que mueva, tenga un porcentaje y tenga un sueldo definido, y no que cada quien gane por el pasajero que más mueva, que eso es lo que hoy nos invita a esta guerra del centavo y a este regateo que le llaman vulgarmente de nuestros vehículos en las calles. Esto es algo fundamental en lo cual le vamos a colocar todo el empeño y toda la sabiduría para poder generar el mejor modelo de gestión en la ciudad de Santa Marta. Esto va a ir acompañado con la administración desde el Sistema Estratégico de Transporte Público, en el cual vamos a tener unas mesas de trabajo para estar mirando este modelo de gestión. Va a haber un convenio de capacitación de conductores con el SENA. Va a haber un plan piloto de seguridad en transporte público. Va a haber un informe del plan de implementación del nuevo modelo de negocio. Esto es algo que es muy trascendental. Hoy nuestros propietarios están acostumbrados a manejar su negocio de una manera. Nosotros tenemos que transformar todo este tema, invitarlos a entrar en un nuevo modelo de negocios. Por eso vamos a tener que hacer muchos talleres con ellos, igualmente con los conductores, para que esto sea un éxito al final del día y sea lo más agradable para nuestros usuarios. Un taller
de participación de propietarios. En esto vamos a, es algo que no lo podemos hacer nosotros solos. Aquí vamos a incluir desde el ciudadano, los propietarios, los conductores, la administración y todo y cada una de las personas que tienen que ver con este sistema de transporte, que somos todos y cada uno de los usuarios de la vía o de los usuarios del transporte. Un esquema de operación conjunta. Esto es algo en lo cual hoy ya hemos venido arrancando y es la esencia del STU. Que hoy podemos cuatro empresas en la ciudad de Santa Marta con administraciones diferentes, con dueños diferentes, con objetivos diferentes, estamos hoy empezando en una unificación en la operación que ha sido el paso gigantesco que hemos podido dar en la ciudad de Santa Marta. Esto es algo que hoy, antes usted encontraba que en una ruta veíamos que cada una de las empresas tenía una ruta asignada y eran casi las mismas en las cuatro. Y había mayor problemática de la que teníamos hoy. Antes salían cuatro carros en un mismo instante a regatearse una ruta de diferentes empresas. Hoy ya tenemos un plan de rodamiento en el cual lo estamos despachando uno a uno seguidamente. Un diseño de caja única por etapas. Esto era lo que le venía hablando, que del modelo de negocio se desprende y el conteo de pasajeros vamos a poder tener la oportunidad de generar un diseño de caja única en el cual todo el dinero que hoy están produciendo todos y cada uno de nuestros vehículos vaya a una caja única y desde ahí hayan unas directrices para poder hacer la distribución de estos dineros y se acabe esta guerra del sestao que hoy tenemos en la ciudad de Santa Marta. La inauguración del centro de monitoreo, que es lo que estamos presentando hoy, y la implementación de 100 sensores, una app de monitoreo que le vamos ahorita a instalar al doctor Rafael para que él desde su celular pueda mirar cómo es la operación de esos 100 vehículos en la ciudad de Santa Marta y desde su celular él pueda mirar qué es lo que está ocurriendo con la prestación del servicio en estos 100 vehículos. Al final va a haber un informe de operación de movilización de rutas, que es lo que vamos a hacer de hoy, en estos 7 días que vienen, a empezar a monitorear uno a uno los vehículos y mostrar qué es lo que está ocurriendo con ellos. Pues básicamente eso es lo que hoy queremos mostrarles, nuestro centro de monitoreo, y pues le damos la bienvenida nuevamente a nuestro alcalde, al cual le pasamos el micrófono para su intervención. Señoras y señores, con ustedes, el alcalde del Distrito de Santa Marta, doctor Rafael Alejandro Martínez. Bueno, buenas tardes. Saludar a Leonard, presidente del STU, obviamente a los otros gerentes, a Víctor, a Freddy, Alfonso, Bonilla, Marta, están todos, ¿no? A todos los gerentes, un saludo muy especial a los concejales que vi por ahí cuando entré, el doctor Juan Carlos Palacio, el doctor Piña, y a los señores periodistas, además acá veo, pues me imagino que miembro de las empresas, el doctor Valentín, el director de tránsito, Tico, y el equipo de la alcaldía. Miren, este es un primer paso de muchos que hay que dar, pero creo que hoy podríamos estar rompiendo en dos la historia del transporte público colectivo en la ciudad de Santa Marta. Para mí el tema es muy sencillo. El transporte público de una ciudad básicamente lo que busca es que el ciudadano pueda contar con un transporte seguro, eficiente, económico y rápido. Y uno tiene que organizar el transporte en función de esos cuatro elementos. No voy a recordar lo que hemos tenido por muchos años, pero realmente el transporte público de la ciudad abrió todas las puertas para la informalidad y la ilegalidad que hoy tenemos. Es decir, si hay un culpable de que hoy haya mototaxismo y todo tipo de actividad informal,
es el mismo transporte público, porque a más eficiente, hasta más barato podría ser, porque se trata es de mover la demanda, no se trata de tener buses circulando por la ciudad desocupados, vacíos, gastando llanta, combustible, contaminando, en fin. Y eso es lo que hemos tenido hasta la fecha. 4 empresas con sobreposición en rutas y 700 y pico de conductores, cada uno con un carro que sale en la mañana a lo que haya. A matarse a ver quién mueve más pasajeros, y obviamente eso es lo que ha traído la guerra del centavo. ¿Cuántos accidentes nos hubiésemos podido evitar? Aparte de toda la congestión, la contaminación que se ha generado. Este componente, este elemento que hace parte de todo un plan de mejoramiento que se han propuesto o que hemos concertado con las empresas, es el elemento no central, pero es muy importante. Porque realmente el elemento central es el modelo de negocio. Es decir, que los propietarios ya no, y los conductores ya no estén preocupados por el tema de una cartulina, sino por simplemente estar en el negocio en un porcentaje. Uno tiene un negocio de acuerdo a lo que tiene. Muy seguramente ustedes, muchos como yo, quisiéramos tener acciones en algunas empresas. Yo no tengo ni una, pero si uno tiene, va a tener una, dos, 10, 20, o sea, uno está en un negocio de acuerdo a lo que tiene. Y los propietarios o los pequeños propietarios van a tener la oportunidad de estar en este negocio de acuerdo a lo que tengan. Consecuentes y coherentes con lo que hemos dicho desde el principio, como dijo Leonard, desde cuando llegamos a la Dirección de Tránsito hace 4 años y pico, aquí en esta misma instalación, creo que fue la primera reunión, donde les dije, vamos a avanzar a un sistema estratégico de transporte, a un SEP sin SEP. Porque el SEP, ¿qué es el SEP? Es Sistema Estratégico de Transporte, pero el componente fuerte del Sistema Estratégico de Transporte es intervención en vías, porque el resto ya lo podríamos tener o haber tenido si hubiese disposición. Yo saludo y festejo que haya disposición. Espero que los tiempos nos den para que las empresas logren demostrar en el periodo de transición que cuando haya que implementar el sistema tienen la capacidad y además han ganado la confianza de los ciudadanos para decirle, sí señor, ustedes pueden y deben seguir con el Sistema Estratégico de Transporte. Porque el Sistema Estratégico de Transporte ya establece unos estándares, unos indicadores que si ustedes no aceleran el proceso de mejoramiento, muy seguramente no van a poder entrar con el estándar mínimo. Entonces, este paso de hoy es muy importante por todas las bondades que decía Leonardo ahorita. Es decir, es la posibilidad de que se acabe el cuento del abandono de ruta. Cuando hay control de flota, nadie puede abandonar la ruta, porque simplemente cuando llega la nevada, no tiene despacho. Ustedes establecerán las sanciones, pero usted abandonó la ruta o usted llegó caído, ¿cierto? Porque todo está en el sistema, o sea, ahí no, eso es como el marcapaso. Todo está ahí, no hay manera de mentir. No, que hay un trancón. Bueno, evidentemente el trancón le pudo afectar en un tramo, pero no en todos los tramos. O igual, porque lo afectó usted y no el de atrás, o usted lo afectó y no el de adelante, en fin. Entonces, el control de flota es fundamental para el efecto del trazado, cumplimiento del trazado. Segundo, el tema de las alarmas o las alertas por máxima velocidad o abandono de ruta. Tercero, el tema de los validadores es fundamental para mirar la oferta. Es decir, en qué horario realmente y qué rutas o en qué zonas se está montando más gente, en dónde se están bajando, cómo se comporta el componente que se llama origen-destino, cómo se está comportando, y con base en eso uno hace programación. Yo siempre me he preguntado, ¿qué sentido tiene traer un bus full de gente de Don Jaca que queda desocupado en el centro y se va vacío para el Curval? ¿Y qué sentido tiene traer un bus full en la mañana del Curval, se desocupa en el centro y se va desocupado para Don Jaca? Entonces lo lógico es que las centrales de transferencia lo que me van a permitir a mí es buscar cómo hacer más eficiente el transporte. Por decir algo, si yo en ciertas horas tengo un flujo importante que puedo trasladar con cierto tipo de buses articulados, lo bajo. Es decir, reduzco el bus pequeño, despacho buses más grandes, y luego esos buses quedan parados en el día, porque al final el bus no está ganando por recorrido, ni está ganando por día, ni está pagando cartulina.
Al final se trata de tener los equipos suficientes para mover de mejor manera la demanda, ¿cierto? Entonces, todo eso se puede saber cuando hay un operador que le pone tecnología a la operación, que el modelo de negocio ya no es la cartulina, y tercero, que hay voluntad y hay capacidad de invertir, porque lo cierto es eso y no podemos mentir, aquí hay que hacer unas inversiones que hoy las empresas no la tienen. Hoy las inversiones están dispersas en un grupo de propietarios, las empresas tienen unas habilitaciones, pero tienen algo muy importante, que es, bueno, primero la experiencia, y segundo, la voluntad política y el interés que nosotros tenemos de que sean primero los locales los que administren o los que operen el transporte público en la ciudad. Es decir, es una decisión que nosotros tomamos hace mucho rato y que esperamos obviamente que sea correspondida con las mejoras que hay que hacer. Entonces, para nosotros es muy importante este primer paso. Leonard, estamos dentro del cronograma, pero queremos que los demás pasos no se vayan a colgar. Es decir, ¿qué sigue? El modelo de negocio. Caja única. Tercero, capacitación a conductores. Avanzar al tema de los paraderos. Y definitivamente, apenas tengamos un modelo de negocio distinto, podríamos pensar en parar carros. Cuando ya hay un modelo de negocio distinto, habrá que pensar en pico y placa. O habrá que pensar en parar unos carros, porque hoy tenemos sobreoferta. Hoy tenemos 750 carros, más o menos están sobrando como 300. El estudio que está haciendo el CEP debe de arrojar realmente cuántos vehículos están sobrando, pero hoy están sobrando vehículos. Si no, párese en la Libertador, o párese en la Avenida del Río, o párese en la 22, o párese en la Cuarta, o párese en cualquier vía de la ciudad. Usted lo que ve es carro tras carro, todos a mitad, todos llenos por la mitad, o todos son pocos los vacíos, o cuando están llenos es porque hay horas pico, pero desafortunadamente la hora pico, como es eso, es hora pico, y el resto del día ¿qué? Entonces, un poco, este primer paso me parece muy importante, porque además ya nos permite empezar a pensar en cierto tipo de alternativas. Por ejemplo, si yo tengo unas rutas establecidas, definidas, con unos horarios, yo puedo empezar a establecer las bicicletas públicas. Por ejemplo, la Universidad del Magdalena, yo puedo tener un conjunto de bicicletas públicas que sale, porque no, yo no puedo pretender, mientras hay centrales de transferencia, que de la Universidad del Magdalena, por poner un ejemplo, salgan buses para toda la ciudad. O sea, es pretencioso que de la Universidad del Magdalena salgan buses para Taganga, uno cada dos minutos, que salgan buses para Bonda, uno cada dos minutos, uno para Bastida cada dos minutos, uno para el aeropuerto cada dos minutos, uno para Los Almendros cada dos minutos. Es decir, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Lo que yo sí puedo, dado que hay unos trazados que más o menos tienen cubierta la ciudad, es poner una bicicleta pública en la entrada de la Universidad del Magdalena, de la Sergio o la que sea, y va hasta el punto donde pase el mayor número de rutas, o donde hayan las rutas más... pues digamos, por ejemplo, si yo salgo de la Universidad de la Troncal, en la Troncal pasan normalmente, o la 30, pasan normalmente el mayor número de rutas. Lo ideal es avanzar a las centrales de transferencia, que también las podríamos hacer sin el CET. Es decir, uno puede arrendar un lote, un terreno, y establece una central de transferencia. No sé si han visto la central de transferencia de ¿cómo que se llama? La que está en Barranquilla, de Transcaribe. ¿Dónde? ¿Cómo? No. Por el estadio Leo, de Romero. La 46. Esa, por la 46. 46 con 74. Es una central de transferencia que no tiene más de dos hectáreas. Y allí, o sea, los buses llegan por un lado, la gente se baja y espera el que sale. O sea, nosotros podríamos tener central de transferencia antes del sistema estratégico, en aras de garantizar que el ciudadano se mueva, no solo por toda la ciudad con un solo pasaje, sino que ustedes puedan racionalizar mejor los equipos. Porque aquí lo que se trata es no tener buses desocupados por toda la ciudad. Entonces, eso lo podemos ir discutiendo. Ahora lo primero es lo primero. Lo primero es modelo de negocio, control de flota absoluto. Lo otro es seguir mejorando las nevadas, dándole bienestar a los conductores, arreglando los comedores, teniéndole baños adecuados,
que estén afiliados, que estén capacitados, que estén uniformados y que haya mucha información para los ciudadanos. Yo quiero pues hacer ese reconocimiento por, digamos, por la voluntad y el interés de invertir. Y también lo entiendo, pues es la oportunidad que tienen de no salir del negocio. Y es un desafío, es un reto. Estamos obviamente rompiendo paradigmas, porque puede ser que ustedes ya lo hayan entendido. La pregunta es cuánto lo han entendido ya los conductores, cuánto ya lo han entendido los pequeños propietarios y cuánto lo va a entender la ciudad, porque esto debe llevarnos a un punto en el que ya no se paga con moneda. Simplemente usted compra su o recarga su tarjeta en cualquier punto, que pueden hacer un convenio con todos los Servientrega o con todos los efectivos, y usted va y compra y recarga un efectivo y se acaba la moneda. Se acaba el, sí, la moneda del conductor. Y ahí empezarían a operar también ya los paraderos con los vehículos adecuados, los que puedan, tengan su aire, en fin. Yo creo que, como decía ahorita, este es el primer paso de muchos que hay que dar y hay que informarle, y qué bueno que hayan venido los periodistas para que le vayamos contando a la ciudad el empeño que están poniendo los transportadores, que si bien es cierto, falta mucho, ya empezamos. Ya empezamos y este es el primer paso, porque la unificación que hemos visto hace 2 años, 3 años, fue un cambio de color, fue un despacho único, pero realmente era lo mismo. Es decir, eso fue un esfuerzo perdido, porque una unificación sin control de flota no es nada. Eso es simplemente carros pintados del mismo color. La unificación supone como primer elemento el control de flota, planes de rodamiento y caja única o y validadores y caja única. Creo que vamos bien. Yo no tengo más que decirles, pues, que espero que, así como está el cronograma y hoy estamos cumpliendo con el tema de los primeros 100 carros, sigamos cumpliendo punto a punto, que no haya motivos para entrar en la en las mesas difíciles que hemos tenido, porque hay que decir que a este punto hemos llegado después de tener mesas difíciles, y no es que yo jale oreja o regañe, sino que evidentemente es un tema de voluntad. O sea, si los transportadores tienen la voluntad, en muchas ciudades del país han avanzado y han avanzado rápido. Yo no soy el transportador, pero yo sí tengo un compromiso con la ciudad, y mi compromiso es que los ciudadanos se muevan seguro, rápido, de forma confiable y lo más barato posible, porque al final de todo, el pasaje se tasa con base en una canasta, ¿cierto? Y si yo puedo lograr mover 250 mil pasajeros con 400 carros en un esquema de operación en el que los muevo bajo estas condiciones a un valor X, en el que evidentemente hay unas utilidades previstas y el pasaje puede costar 1.200, ¿por qué no? ¿Cierto? O sea, no necesariamente el pasaje tiene que subir. El pasaje está asociado a cuánto cuesta toda la operación. Entonces yo les decía a los propietarios la última vez que tuvimos una reunión: alza el pasaje. Yo les decía, ¿y por qué los ciudadanos tienen que pagar las ineficiencias del transporte? Lo decía Leonardo ahorita, ¿cuánto le cuesta al transporte, al sistema, 7 kilómetros desocupado entre Bonda y el Curval? Ida y venida son 7, por 5 viajes al día son 35, por 30 días al mes son ¿cuánto? Son 1.000 kilómetros. ¿Cuánto cuesta 1.000 kilómetros? Por bus, por todos los buses que lo hacen al mes, ¿cuánto cuesta eso? Entonces, en vez de subir el pasaje, más bien, ¿por qué no hacemos más eficiente la operación? Como hoy el pasaje, los ciudadanos pagan el exceso o lo que cuesta mover 400 carros que están de más en el sistema. Eso lo paga nuestro pasaje hoy. Entonces aquí no hay que pensar en alzar el pasaje, sino en usar racionalmente los equipos. Y ese es un compromiso y es una tarea y es un desafío para las empresas, porque Santa Marta es pequeña, son 4 calles. O sea, aquí no estamos hablando de la mega ciudad. Estamos hablando, entre otras cosas, que un desafío también, y qué bueno que se hayan integrado todas las empresas en una sola. Porque si aquí tuviésemos 2 empresas, sería muy difícil acabar la sobreposición, porque aquí la única vía de subida son la Libertador, la Avenida del Río, la Ferrocarril y hacia el aeropuerto una sola. Entonces imagínense,
Es decir, aunque tenga dos empresas con control de flota, con validadores y todo, va a tener dos empresas compitiendo por el mismo pasajero. Ya no en el desorden que hemos conocido, pero de alguna manera sería la misma competencia. Así que yo saludo y estoy en la posición de que sea un solo operador. El estudio que nos presentaron trae una propuesta de dos. Yo tengo que sentarme con los consultores porque mi opinión inicial es que sea un solo operador. Creo que la ciudad no necesita dos operadores. Que es un riesgo también tener un solo operador, lo digo. Porque si uno me falla, me quedo sin operador. Mientras que si tengo dos, uno me falla, simplemente le extiendo las rutas al otro. Cubre. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que valorar eso. Pero inicialmente la consultoría lo que está proponiendo es que sean dos operadores. Yo inicialmente creo que la ciudad aguanta con uno. Y si es una empresa sólida, que tiene los vehículos, que tiene los equipos, que tiene la experiencia, que tiene la inversión, pues que sea una sola. Ahí tendremos que discutir ese punto. Pues del resto, pues simplemente reiterarle mi felicitación, mi reconocimiento, porque empezamos, hemos dado un primer paso. Espero poder seguir viniendo a dar los otros pasos rápidamente, porque de aquí a diciembre el cambio tiene que ser radical, radical. No, yo en enero del otro año tiene que haber un transporte completamente distinto. Porque cuando termine mi gobierno, los ciudadanos se deben mover por toda la ciudad con un solo pasaje, parando en paradero, todo con control de flota y con validadores. Eso supone que o las centrales de transferencia o las hace el CEP, o las hace la alcaldía, o las hacemos conjuntamente. Pero aquí se trata es de que los ciudadanos reciban rápidamente un buen servicio. Así que muchas gracias y vendré al próximo paso.